Hace una semana finalizó la primera parte de Bleach, y como sabrá la mayoría de ustedes, solamente estuvo disponible en Disney Plus, y creo que también en Hulu, o algo así era, pero no estuvo disponible en Latinoamérica, y tuvimos que ver Bleach en otras páginas. Y es que después de una semana que finalizó la primera parte de Bleach, Star Plus anunció que Bleach Seinen Keisen llegará a su catálogo en Latinoamérica el 22 de febrero. Sí, ya después de 4 meses de su estreno. Ya demasiado tarde, ¿no creen? Pues si tienen planeado hacer esto con cada parte de Bleach, no lo veo muy bien que digamos. Pero ya a estos momentos creo que todos nosotros ya vimos la primera parte de Bleach. Así que esperemos y sea solo por esta vez, ya que Star Plus distribuirá la segunda temporada de Tokyo Revengers al mismo tiempo que en Japón, el 7 de enero. Que la verdad no recuerdo muy bien si Crunchyroll tendrá disponible la segunda temporada de Tokyo Revengers, pero creo que aún así todos nosotros veremos Bleach en páginas no oficiales. Y es que la verdad, desde que anunciaron que Bleach estaría disponible solamente para Disney Plus, eran muy malas noticias. Pero ya, ¿qué podemos hacer? Espero que Crunchyroll logre tener de vuelta los derechos de transmisión de Bleach, pero creo que para eso habrá que esperar bastante tiempo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y les haya servido de información sobre que Bleach Seinen Keisen se estrenará en Latinoamérica después de ya 4 meses de su estreno. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.